Muy buenas tardes, soy el profesor Juan Carlos Torres Litrón, docente del Centro de Extensión Profesional de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Las herramientas CLOUD son todas aquellas herramientas que nos van a permitir acceder a la información desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Es decir, vamos a poder acceder a la información a través de herramientas web 2.0 como por ejemplo OneDrive, Google Drive, Dropbox y otras herramientas existentes que van a hacer posible que uno se pueda conectar desde una laptop, desde una tablet, desde un equipo de celular y desde cualquier lugar. Una de las herramientas que puedo citar como ejemplo es Google Drive, dado que nos permite almacenar en la nube una gran cantidad de información, organizarla en carpetas y poder acceder a ellas desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Quizás exista un riesgo en el hecho de poder depositar la información en la nube, pero hay que sencillamente saber elegir qué información vas a colgar en la nube con la finalidad de que puedas recabarla, descargarla o revisarla desde cualquier sitio. Quizá la principal seguridad es poner una adecuada clave, es decir, combinar caracteres alfanuméricos a fin de poder tener una clave más segura y difícil de hackear. Quizás una característica principal de estas herramientas es poder dejar la información en la nube. Claro, información prioritaria, información que nosotros la necesitamos en el día a día. Entonces, la ventaja es poder acceder a ella desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Tener a la mano la información con la finalidad de recuperarla, compartirla, descargarla, imprimirla y volverla a subir. Eso es lo que permite que la información esté a la mano y podamos hacer con ella lo que permita tomar mejores decisiones para la microempresa o en el ámbito donde trabajemos. Claro, en este caso son aplicaciones específicas, APPs que están creadas con la finalidad de poder utilizarlas desde cualquier tablet o desde cualquier smartphone, según su finalidad. Son aplicaciones que van a llevar a cabo una determinada tarea, pero no es que necesariamente van a guardar información, sino lo que van a hacer es prestar un determinado servicio desde cualquier tablet o smartphone. La herramienta Prezi es una herramienta que nos va a permitir a nosotros llevar a cabo presentaciones de alto impacto o una nueva forma de presentar, una nueva forma de expresar, de comunicar, una herramienta de gran apoyo para el ponente. Quiero enfatizar que la herramienta por sí solo no va a causar el impacto, sino la persona que va a exponer un tema previamente tiene que haber diseñado, elaborado, esbozado lo que él piensa transmitir. Luego recién llevarlo esto al programa, organizar la información que quiere presentar y ejecutar la aplicación frente al auditorio. Yo diría que es una nueva forma, es una herramienta distinta, no mejor que el PowerPoint, dado que el PowerPoint tiene sus propias características. En el caso de Prezi estaría más orientado a la ponencia, a la exposición. Dado que utiliza Zoom, entonces tiene esa peculiaridad de presentar la información de una manera diferente.